Majo ya salió a hablar y defiende a su esposo. Corregiremos sus errores en su mensaje. Agradezco de todo corazón las muestras de cariño de todas las personas. Excelente. Me referiré por única vez sobre el tema, excelente, lo que se viene divulgando en distintos medios de prensa sobre mi esposo Gustavo, coma, quiero señalar, no, esta parte de aquí equivale a un sustantivo, es una frase sustantiva. Entonces lo que viene es, eso es falso, o lo que ella quiera decir. Entonces sería, lo que se viene divulgando en distintos medios de prensa sobre mi esposo Gustavo es falso, sin ninguna coma, sin nada. Punto, mayúscula. Quiero señalar que él ya hizo su descargo público y para nosotros es suficiente. Ante esta situación, quiero expresar que tiene mi respaldo absoluto. ¡Wow! Lo está defendiendo. Finalmente, cualquier situación futura que surja y pase lo que pase en nuestra relación, lo resolveremos en el ámbito privado. Muchas gracias. Aquí tiene el mismo error que el anterior. Esto de nuevo equivale como un sustantivo. Finalmente, cualquier situación futura que surja nos incumbe a nosotros, lo que ella quiera decir. Y pase lo que pase en nuestra relación, lo resolveremos en el ámbito privado. Creo que ella tiene esas dos oraciones, probablemente porque tiene muchas ideas y no se ha tomado el tiempo, obviamente, para poder recapacitarlas.